Con todo éxito se viene desarrollando los cursos de bailoterapia, auspiciados por el gobierno municipal de Piñas, dirigido por el alcalde José Cueva González, tanto en la parroquia urbana La Susaya como en el Coliseo de Deportes José Gallardo Moscoso. En La Susaya, coordinando con el club Sport Cobras presidido por Manuel Guayas y el otro en acción conjunta con Liga Deportiva Cantonal, presidida por el ingeniero Carlos Gallardo. En La Susaya la gimnasia se viene cumpliendo en el local del club Sport Cobras, bajo la dirección de la instructora Jennifer Orobio Mina, ex reina de Piñas y reconocida deportista de la localidad. Están concurriendo gran cantidad de mujeres jóvenes y adultas, incorporándose diariamente más y más personas que ven este deporte una de las maneras de mantener su estado físico y combatir el estrés. Se dijo que la participación es gratuita y se cumple los lunes, miércoles y viernes en horario de 7:30 a 9 de la noche en el local del club señalado. En el Coliseo de Deportes, la bailoterapia se cumple todos los días de 7:30 a 8:30 de la noche con la participación del instructor Santiago Zumba y la concurrencia es abierta para las personas de las distintas edades. El gobierno municipal de Piñas también auspicia el curso de gimnasia dirigido a los adultos mayores, cuyas clases están a cargo de la instructora Rosita Loaiza en el mismo coliseo los lunes y miércoles de 9 a 11 de la mañana. Todas estas actividades se suman a la labor que viene cumpliendo la presente administración en el impulso a las distintas disciplinas deportivas mediante los cursos vacacionales de fútbol, básquet, natación, ajedrez, baile y otros. Es de destacar que el gobierno municipal mantiene una estrecha coordinación con Liga Deportiva Cantonal e incluso también auspicia con el pago mensual de entrenadores para las escuelas permanentes en 6 disciplinas deportivas: básquet, fútbol, ajedrez, bailoterapia, cheerleaders y natación. Todo en concordancia en lo señalado en la Constitución de la República y en el COOTAC.